Universidad de Antioquia, fundada en 1803, alma mater de la educación de la región que lleva el mismo nombre, es la institución universitaria más importante del departamento, con una capacidad para albergar más de 36.000 estudiantes. Se caracteriza por tener una programación curricular bastante amplia y por tener unos procesos investigativos con reconocimiento internacional. La universidad ha sido testigo y actor protagónico de la historia del país. Por ella han pasado innumerables acontecimientos e incluso ha albergado, literalmente hablando y en diversos momentos históricos, un sinnúmero de actividades y hechos fundamentales. Desde cuando el 14 de diciembre de 1871 el entonces Colegio del Estado pasó a denominarse Universidad de Antioquia, la biblioteca ha sido un pilar básico en su crecimiento con una proyección que supera los claustros académicos. Entrando a hablar sobre el edificio Bloque 8, Campus Universitario de la Universidad de Antioquia, la biblioteca central, es hablar de varios aspectos, incluso de orden simbólico. La biblioteca de la Universidad de Antioquia tenía asiento anteriormente, en el siglo pasado y antepasado, me refiero al 19 y 20, en la estructura que ocupa el paraninfo de la Universidad de Antioquia, en la plazuela de San Ignacio. Actualmente la Universidad de Antioquia, como campus, como producto de ese concepto de hibridación, se considera patrimonio nacional y tiene tres ejes fundamentales. El primero es la generación de espacios públicos. Allí la actual biblioteca representa el elemento ordenador en dos figuras espaciales fundamentales de la estructura pública de la universidad. El eje sur-norte, que es el acceso principal desde la calle Barranquilla, desde la avenida Barranquilla, y que remata en el monumento, en la escultura, perdón, del maestro Rodrigo Arenas Betancourt, el hombre generador de energía. El actual campus principal de la universidad, ubicado en el sector nororiental de la ciudad de Medellín, fue diseñado por los arquitectos Raúl Fajardo, Ariel Escobar, Augusto González, Edgar Izaza, Raúl Bernal, César Valencia y Juan José Posada. Su construcción se inició en 1965 y se inauguró en 1969. El edificio que alberga las bibliotecas se construyó en 1968 y junto al resto del campus fue declarado Bien de Interés Cultural Nacional en 2012 por la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura. El campus establece un escenario rico en remates visuales y en atmósferas diferentes a lo largo de la circulación entre los edificios, dando paso a un universo de unidades autónomas pero que están unificadas por el lenguaje, la volumetría y la proporción. El planteamiento del campus universitario parte de un esquema de masas independientes que albergan las diferentes dependencias académicas, culturales y administrativas de la institución. Así, los bloques separados se conectan mediante plazas, plazoletas, senderos peatonales y logias donde la presencia de los elementos naturales tienen un papel protagónico para su ambiente de parque, con edificios amables de escala moderada y lenguaje franco. En cuanto a su eje de composición, es un edificio de eje axial central, donde tiene una simetría en toda su rotación de los 360 grados. Es una simetría pura, planteada sobre 8 ejes estructurales que definen 28 columnas de perímetro, trabajadas de una forma incluso no solo como elemento de estructura, sino un elemento plástico que hace composición y ritmo a las fachadas. Y trabaja con 36 intercolumnios internos que definen una trama totalmente simétrica en todas sus direcciones. Este edificio se levanta sobre el plano base de la plaza central del conjunto, desplazándose ligeramente hacia el eje ordenador para hacer presencia en la perspectiva que se abre en el recorrido peatonal y constituyéndose en el centro geométrico de todo el conjunto. De tal forma, el volumen se destaca entre todos los bloques del campus con su planta ortogonal constituida por 49 módulos estructurales. Desde el eje occidental hacia este centro de penetración longitudinal del campus, tiene una conexión con escalinatas y un pequeño atrio que está rodeado por agua y acompañado en su costado norte por el mural del maestro Pedro Nel Gómez sobre el hombre y la ciencia y la cultura,
y también hace una antesala para la gente que usa el edificio. El edificio tiene conexiones visuales a través de grandes ventanales, especialmente hacia el norte y hacia el naciente. La circulación del edificio plantea penetración por el costado norte, sur y occidente por escalinatas a este gran atrio. Luego se ingresa a través de un plano de vidrio hacia el hall en general de primera planta, y en el costado en sur oriente tiene un sistema vertical de circulación de grandes escaleras. Al interior, tras cruzar el umbral de acceso, aparece la zona de circulación y préstamo, una sala de lectura, un área especial para invidentes, una sala de exposiciones itinerantes a doble altura y la caja de la escalera principal que conduce hacia arriba a los pisos principales de las demás colecciones y hacia abajo al semisótano, donde se localiza la colección semiactiva, los audiovisuales, un espacio de estudio, un auditorio, un acceso de servicios y las áreas técnicas. La propuesta estilística de la construcción refleja una idea moderna de geometría ordenada y recia composición para darle al lugar una imagen sólida. Los materiales utilizados en la fachada, como piedra y concreto a la vista, contribuyen a darle una imagen atemporal al lugar. En el tercer nivel encontramos otra característica arquitectónica del edificio, que es un juego de vacíos que crea la gran espacialidad de perímetro de la fachada, que a la vez actúan como aislantes térmicos para las colecciones al ser retiradas de contacto de fachada. Esos espacios están ordenados en cruz gamada. Por los cuatro costados tenemos cuatro vacíos con sus respectivas escaleras de enlace y le dan la connotación de espacios dentro del espacio mayor, que es estas salas de lectura y colección. La sabia disposición funcional, las estrategias ambientales y estéticas, así como la riqueza de los espacios interiores, se suman al entorno del campus y a la sobriedad constructiva, haciendo que esta biblioteca sea uno de los más grandes ejemplos arquitectónicos de la ciudad. Este edificio básicamente representa el mayor patrimonio desde el punto de vista de la significación para una comunidad de este orden como es la universitaria. Concebir la Universidad de Antioquia sin este edificio, creo que es más fácil concebirlo fuera de este contexto, no acá. Acá todos los usuarios a través del tiempo tienen que ver con el edificio. Un promedio superior a 580.000 préstamos y más de 2 millones de usuarios anuales sumados a los 5.000 títulos que la biblioteca adquiere al año son algunas de las cifras que refuerzan la importancia de esta edificación, que se convierte en referente fundamental de la cultura, el arte y la ciencia para toda la comunidad académica interna y externa a la institución. Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia, patrimonio de todos los colombianos.